No hay razón natural alguna para que se estén registrando incendios en la zona sujeta a conservación Cerro de Mactumaxá, por lo que lo único que se puede deducir es que hay inadaptados provocando el fuego, reconoció la Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Se estima una afectación causada por el fuego de al menos 45 hectáreas, además de daños a la flora, lo que podría ser sancionado por las autoridades correspondientes con hasta 7 años de cárcel para quien o quienes resulten responsables, dio a conocer Eder Fabián Mancilla Velázquez, titular de la dependencia municipal. Además dijo que la semana pasada, el martes por la tarde-noche, se reportó un incendio en el Cerro Mactumaxá. Este fue en el sector norte-oriente, si se parte en cuatro el cerro, y se hizo el combate como tal al día siguiente. Desde el miércoles se iniciaron las labores y el día sábado se concluyeron cerca de las 13:30 horas. El día miércoles se inició el fuego del otro lado del cerro, como referencia cerca de Real del Bosque, por lo que el jueves iniciaron las tareas de combate desde las 4 de la mañana, con el objetivo de terminar más temprano, y se pretendía terminar a eso de la 1 de la tarde. Fue una fuerza de tarea bastante grande que se metió el día de ayer, 90 elementos, compuestos con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la Secretaría de Protección Civil del Estado y pues propiamente también de esta Secretaría. Concluimos los trabajos aproximadamente a las 3 de la tarde, 3 y media. Hicimos el último recorrido a las 5 para que no hubiera probabilidad de propagación. Tenemos evidencia desde diferentes puntos de la ciudad que a las 3 y media de la tarde, 4 de la tarde hasta las 5 no había ni columna de humo ni teníamos llamas en el cerro. Eder Fabián dijo que se han notado ingresos de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres y otras personas que no se sabe el motivo de lo que puedan hacer en el lugar. Hemos preguntado a ellos que llegan a hacer el lugar o cuál es la actividad que van a realizar. No contestan, algunos nos contestaron hasta de manera agresiva, pues que la Constitución les da la posibilidad de libre tránsito y que no eran una instancia nosotros para poderlos detener en el lugar. Por ello, hoy me hice presente en la mesa de seguridad para pedir el apoyo tanto de la Policía Municipal, que ya están en la parte arriba del cerro, la Policía también del Estado, SEDENA y Guardia Nacional, para que puedan hacer sus recorridos y personas que encuentren, pues realmente le hagan una revisión. Si encuentran cerillos o encendedores, pues obviamente son algunas de las personas que están prendiendo. Además, reconoció que se han encontrado en el sitio muchas zonas que se utilizan para acampar. El día jueves, el segundo incendio quedó liquidado y a las 6 de la tarde se notó un nuevo punto activo en el lugar donde no había ninguna posibilidad de reactivarse, ya que el lugar había quedado frío. Fueron 13 horas de arduo trabajo y ya cuando estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que nos habíamos transportado todo el personal, casi a las 6 y media, cuarto para las 7 de la noche, nuevamente veíamos otro punto activo, lugar donde no había ninguna posibilidad de reactivarse, lugar que ya había quedado todo frío. Entonces, posiblemente sea alguien, una persona, perdón por la palabra, es la única que puedo utilizar, un inadaptado o inadaptados que le están prendiendo de manera intencional, porque bueno, no hay ningún lugar como una causa específica, como decir, lugares donde estén haciendo algún tipo de agricultura cercana, como se da en otros municipios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Un total de 31 proyectos del campus Tuxtla Gutiérrez serán beneficiados con financiamiento a partir de la convocatoria 2023 para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e investigación 2023 que lanzó el Tecnológico Nacional de México, dirigido a docentes de los institutos tecnológicos federales y centros TEC. El director del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, comentó que los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento importante con la finalidad de impulsar el desarrollo profesional, fomentar la formación especializada y motivar la generación de proyectos innovadores entre los estudiantes e investigadores. Añadió que el número de proyectos aprobados para el beneficio está determinado por la calidad de las propuestas y la disponibilidad del recurso asignado para el ejercicio fiscal 2023. Con base en ello, enfatizó que el campus Tuxtla Gutiérrez logró la creación de 31 proyectos beneficiados con
convirtiéndose en el tercer tecnológico con mayor cantidad de proyectos aprobados después del Campus Morelia con 35 proyectos y el Campus Celaya con 34 proyectos de un total de 79 tecnológicos. Esta convocatoria reconoce la necesidad de incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en la solución de los problemas sociales. Por ello, las propuestas están desarrolladas en congruencia al campo de experiencia del investigador responsable. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. 25 individuos infantes que se encuentran incompletos, fragmentados y con destrucciones parciales fueron analizados por especialistas del Centro INAH Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos restos fueron encontrados al interior de la Cueva El Lazo, en la Reserva de la Biosfera El Ocote, y ayudan a comprender los procesos funerarios de los antiguos oques. Se llevó a cabo la plática La Cueva El Lazo y su contenido funerario, presentado por el arqueólogo Eliseo Linares Villanueva y el antropólogo físico Javier Montes de Paz. El arqueólogo Linares Villanueva fue uno de los encargados de realizar las exploraciones a mediados de los años 90 en esta cueva, donde también fueron encontradas diversas semillas y restos orgánicos de la milpa prehispánica como maíz, calabaza, chile y frijol, entre otras, las cuales presentaron distribuciones específicas, lo cual podrían hablar de un contexto ritual en este espacio. Las características de la región y el ambiente de estos espacios, como son las cuevas, son idóneas para que los restos humanos y orgánicos se conserven en buen estado, lo que permite un mejor análisis a los investigadores. Montes de Paz fue el encargado de realizar estos análisis, donde encontró carbón, huesos de animales, tejidos de aves, algunos deshidratados por cocción, los cuales dan parte de la dieta humana, confirmadas en las fibras vegetales adheridas a las heces fecales que también analizaron. Son los restos humanos los que causaron mayor interés, pues algunas cabezas de infantes no estaban, otras tenían desquebrantamiento y también se encontraban la mayoría de todos los huesos envueltos en fardos funerarios. Voy a citarlo textualmente, dijo: tenemos muchos restos óseos en donde todavía podemos ver tejidos blandos, deshidratados y adheridos al hueso. Tenemos fragmentos de cráneo en donde hay pelo humano y además hay textil, expuso. Resaltó que el problema que se puede analizar es que todos tienen problemas de osteoporosis, lo que podría decir, hablar sobre las enfermedades también que se presentaban en la región. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Para ayudar a los estudiantes a fortalecer su formación profesional, la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con una serie de programas de educación continua en coordinación con diferentes organismos. Se tratan de cursos a distancia para fomentar el emprendimiento, el idioma inglés, habilidades digitales. Algunos cuentan con becas del 100%. Silvia Ramírez Peña, encargada de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad, comentó que la mayoría de los cursos son virtuales, aunque algunas convocatorias son presenciales según el organismo que lo imparta. Uno de los principales enfoques son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La finalidad es que los alumnos empiecen a interesarse y trabajar en proyectos que puedan ayudar a solucionar algunas problemáticas sociales y ambientales. Se hacen algunos campamentos para elaborar proyectos y propuestas a fin de buscar el financiamiento que permita llevarlos a cabo o incluso que tengan una participación a nivel internacional. A estos cursos pueden aplicar estudiantes de todos los semestres de todas las licenciaturas que se ofertan en la máxima casa de estudios. En ocasiones se extiende hasta los posgrados, programas en los que también se ofrecen algunos beneficios como movilidad por un mes, totalmente becados. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón.